por compartir con nosotros. Y esto es una nueva propuesta. Mi nombre es Federico Recalde, en compañía de la amiga Vanessa Franco, una chica hermosa como esta. Es gusto tenerlo aquí. Esta es una nueva propuesta que le estamos presentando a través de tu canal, por supuesto, Mundo YouTube. Un mundo lleno de risas, un mundo lleno de errores, que ya estaremos compartiendo ya en instante nomás. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes a todos, los amigos y amigas, un saludo grande a todos aquellos que nos dan siempre el apoyo. Saludo a mis padres que me dieron la oportunidad de estar aquí también, ¿verdad? Gracias a ellos. Saludo a Viviana que me había peinado, muchas gracias, me salte grande para ella y para su hermana y para sus amigas. A ver esa vueltita, Vanessa, para ver ¿yo? El pelo, cómo ha quedado. A ver, bueno, pues... Excelente trabajo de Viviana, en serio, así que, un saludo muy especial a ella. Para la señorita Viviana, un beso. Y bueno, aquí como ya le habíamos comentado, un mundo lleno de errores, un mundo lleno de risas que te estaremos presentando a través de las pantallas que, por supuesto, estás viendo. Mundo YouTube, mundo lleno de risa, mundo lleno de errores. Como lo estaremos viendo ya en el stand de la compilación, tenemos bromas callejeras, tenemos risas, tenemos caídas, tenemos choque. E inclusive también tenemos pequeñas bromas de este gran famoso, de este gran artista, que es Mr. Benz. Claro que sí, estaremos también presentándoles a este gran artista. Vale, ¿qué te parece si vamos a la primera compilación de estos videos tan graciosos que nos hacen tanta risa? Y por supuesto, le hacemos llegar a sus hogares y eso es nuestro objetivo, llegar a sus hogares. Vale, ¿qué te parece si vamos? Una sana diversión para todos. Claro que sí. Oh my god!
allá. This is funny. Five. He's on the truck. Boom! Wow. Ah! Whoa! He caught it! Wow! Whoa, he caught it! Wow! Mm-mm-mm. Oh, get that stuff, Dallas. Le pide el documento a un transeúnte. Fíjense qué reacción ocurre. ¿Qué te gusta? ¿Qué? I'm gonna do it!
presentación de Todo Un Poco TV estuvimos presenciando ahí en el fondo algo que estaba sucediendo. Algunos muchachos aparentemente estaban haciendo un malabarismo con su moto. Veamos qué sucede en esta situación. La gente de la organización, la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con Carnaval 2012 en María Auxiliadora, y estamos aquí con la gente de la organización, la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios color amarillo, la gente de la comisión de la mutual de la municipalidad de Tomás Romero Pereira. Y bueno, estamos en exteriores grabando todo lo que acontece alrededor también nuestro, ¿verdad? Para dar una idea del trabajo que se está haciendo y en las horas previas a esta gran fiesta del Carnaval 2012. Estamos con... aquí también en Mundo YouTube, que es una gran familia en donde compartimos todos estos videos que nos suceden diariamente, errores que nos suceden y que vale la pena presentar y vale la pena reír de nuestros propios errores. Así mismo, Fede, la risa es saludable y qué más verá compartir con nosotros aquí en familia. Y qué mejor reírnos de nuestros propios errores. Como nosotros nos equivocamos aquí, todo el mundo se equivoca. Y es sano reír, ya que nos equivocamos reírnos de nuestras propias risas. Amigos y amigas, Fede, les invito a ver estos videos de momentos vergonzosos que pasamos en la TV. Are getting prepared for the outside world. You'll be surprised by what they're doing. Also, how will the new community outreach center in downtown Panama City benefit you? We'll check it out. And News Channel 7's Daryl Mill is headed to Wausau for the annual Possum Festival. There's no telling what will happen tonight. New stories plus sports and weather coming up at 6. Hope to see you there. I can't hear that now. Gosh! Who was that? They just have the course as well as the...